La moda se encuentra fuertemente ligada a los medios de prensa, tanto que es controlada por los distintos parámetros de la publicidad que emiten. Sin dudas, las empresas de comunicación son y han sido una importante herramienta tanto en el campo de la información como de la difusión de la moda. Un nuevo estilo puede llegar a cualquier parte del mundo en muy poco tiempo, ante la transmisión automática en tiempo real. Es el momento cuando las plataformas en internet, radio, televisión y la gráfica deben colaborar a impulsar los emprendimientos locales. Si me dejas, te voy a mostrar algo. Hola, soy Cecilia Zeniquel. Soy de Zeniquela, joyería contemporánea. Surge hace un par de años. Bueno, antes de recibirme de diseñadora, empiezo a hacer indumentaria, pero en verdad que fue como una visión de decir, bueno, por acá no va, porque la indumentaria me requería mucho más lugar y espacio. Y decir, bueno, fracasás en el primer intento. Y ahí también te das cuenta que todo lo que vos estudias no te enseña a ser emprendedor. Pero yo antes de estudiar diseño y estudiar Bellas Artes, empezar a incursionar, digamos, y mezclar estas dos cosas que me gustaban y me apasionaban. Buscar un material que sea no convencional. Y encuentro el caucho, la cámara de neumático, es decir, que era súper maneable y se podía usar. Dije, bueno, vamos a hacer accesorio, porque yo en verdad que antes tengo esta cosa de lo manual mucho más fácil. Me llevó casi un año investigar, digamos, lo que era la materia. ¿Y por qué en Corrientes? No, por la problemática, porque acá no se hacía nada con esto, digamos. El emprendedor busca el problema y la solución como el material. También desde ahí partimos de la responsabilidad de lo que estamos queriendo, lo que yo estaba queriendo mostrar. Me faltaba también el tema de encontrarme como plan de negocio y fortalecerme más como emprendedora, y empecé a hacer diferentes tipos de talleres, involucrarme más un poco más a las ferias y bueno, y uno también se va moldando y buscando y creciendo. Creo que eso también me llevó a lo que hoy es mi marca. En el ADN de cada emprendedora hay vivencias, experiencias, conocimientos, aprendizajes, arte, talento, creatividad, impronta e identidad. Algunas de ellas van renovando, mientras otras tienen una mirada desde lo sustentable, el reciclado o lo ecológico, buscando siempre un cambio de actitud o conducta laboral. Me dieron una mención en el 2018 como proyecto a nivel ambiental, socioambiental de Corrientes Emprende, que fue como, bueno, una caricia, decir, bueno, no estoy tan mal, tan errada. Pero ahí empiezo también al tener un proyecto ya armado, que yo siempre aconsejo por ahí cuando me preguntan, que lo mejor que puedes tener es un plan de negocio armado. Porque la idea, en verdad, que lo tenés que plasmar en algo escrito, porque si no se va y no sabes cómo explicarlo. Y eso me llevó a poder presentar mi proyecto a MOLA. Hoy formo parte de MOLA, que es una organización latinoamericana de moda. Participar en el Premio Verde este año. O sea, es como que por ahí a veces en Corrientes se hace un poco más difícil entender la sostenibilidad desde un punto de vista más amigable o más responsable, digamos, con el ambiente. Hoy sí, digamos, después de la pandemia podemos ver que hay como una especie, un cambio, ferias específicas de sustentabilidad que hace 4 o 5 años no había. Eso está bueno, pero falta mucho. ¿Verdad que no sé si todo el mundo consume sustentable? También lo que veo es que por ahí te dicen que es caro el producto, por ahí te dicen el precio justo es caro. Sí, también tenemos que ver que vivimos en Corrientes y el costo de vida también, o sea, es toda una cadena de valor que por ahí a veces no se entiende, pero también cuando hablamos de precios justos, estamos hablando de un producto que no está en escala, no está en seriado, no estamos trabajando industrialmente, son productos únicos. Entonces, todo un proceso de por qué el producto sale lo que sale. Y entonces por ahí cuando me bajoneaba por ahí decir, bueno, evidentemente este lugar no es para mí. Sí, era, había ferias que no vendía nada y terminaba gastando nafta. Cuando empezás a conocer gente y empezás a generar redes, estas redes de contacto que para mí son sumamente importantes, te das cuenta que en otro lugar, por ahí como que tenés que a veces uno no es profeta, digamos, en su lugar, digamos, porque en verdad que tenés que animarte a salir o mostrar lo que vos estás haciendo en otro lugar. Y eso también funciona para mí, que es
funciona, es súper viable, es como animarse a hacer, digamos, hacer un par de productos y mostrar. En la pandemia fue como muy raro, porque creo que para todos fue como un cachetazo, pero también fue ver a dónde estábamos parados. Para mí, yo veía que todo el mundo estaba enloquecido haciendo barbijo y yo era la única que me pasé haciendo webinar y todas esas cosas, tratando de ver más sobre la ODS, digamos, esto es el objetivo sostenible. Me enfoqué mucho más, digamos, del proyecto, a ver hasta dónde era sostenible, si era viable lo que estaba haciendo. Por eso hoy me puedo parar más firme y tratar de hacer más alianzas. Está en uno también mostrar la identidad de uno. Uno tiene que tener la seguridad de lo que hace y buscar como una parte de seguridad y de seriedad también al producto, digamos, lo que yo estoy haciendo como proyecto. Y hoy me encuentro, digamos, buscar esto de la identidad desde el correntino, a ver cuál es la identidad de Corrientes, en encontrar desde mi mirada más contemporánea, a ver si podemos sacar algo. Y bueno, estoy en esa investigación, pero bueno, estamos ahí viendo. Mi relación con las redes, bueno, por ahí cuesta un poco más. A mí personalmente me cuesta mucho las redes sociales. La parte de Instagram, a veces uno sabe lo que sí, lo no, digamos. Pero sí, digamos, postear es algo que creo que son debilidades que uno tiene. Me pueden encontrar en Ceniquela, @Ceniquela, o en Facebook como Ceniquela. Bueno, mi número de teléfono es 3795-077650. Cualquier cosa para algún diseño en particular o algo en especial, o si le gusta, están todos expuestos, digamos, mis diseños. Si quieren algo así muy específico, me lo mandan mensajito y listo. Toda esta entrega se convierte en un producto o en un servicio que termina teniendo un valor agregado, algo que impulsa esta pequeña y apasionante industria correntina.